Batman Films. Nos vemos en la fiesta. Un poco retrasados, pero aquí estamos, presentes para comentarles que el pasado domingo 11 de septiembre nos lanzamos a la inauguración del Black en la zona oriente de nuestra ciudad. Un fin de semana donde los empresarios de este lugar invitaron a toda la comunidad para que disfrutaran de este nuevo espacio de diversión. A nosotros nos tocó presenciar la participación de tres DJs súper importantes dentro de la escena: César Dash, Edgar Velázquez y Tony Darka. Estos tres DJs, además de los residentes, se presentaron con gran éxito, cada uno mostrándonos lo más selecto de su música, cosa que la gente disfrutó en cada momento. Aquí a mi lado se encuentra nada más ni nada menos que César Dacho. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, gracias, gracias. Gracias por asistir. Y muy buena la fiesta, como pueden ver, está muy bueno. Ya eres como de la casa, ¿no? Marbata, Pávaro y ahora Black. ¿Cómo ves la remodelación? Excelente. Quedó de 10 el lugar, tienen que venir a visitarlo. Está muy bonito, está muy bonito. Te lo recomiendo. Un cambio que la gente recibe bien y que también ustedes, los DJs, productores, reciben bien, puesto que la cabina la vemos como que más ad hoc. Antes estaba medio escondidita allá arriba, ahora ya la vemos en el punto exacto para que ustedes brinden un buen espectáculo. Sí, claro, es una remodelación total, al 100%. La cabina está excelente. Colegas, cuando vengan a tocar no van a tener ningún problema. Todo está perfectísimo. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Tienen que verlo. El público asistente nos dio su punto de vista acerca de este proyecto de nombre Black. ¿Cómo estamos, Ramón? Muy bien, muy bien. Afortunadamente vine a una de estas fiestas que son de lo mejor. ¿Cómo ves el nuevo antro Black con toda la transformación? No, de hecho la transformación me encantó, güey. Está muy chingón. Más espacio, mejor iluminación, mejor música. Ahí la cabina, güey, perfecta. Ella es Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la fiesta aquí en Black? Súper padre. Genial, genial. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Las instalaciones, el servicio, la música? ¿Qué onda? Bueno, pues sí cambió un poco esto, la verdad. Se ve muy bien el lugar y pues a darle aquí. Mándale un saludo a toda la gente porque tienen que venir a conocer Black. Ah, claro, vengan a conocer el Black. Está súper chido, la música está súper. Y nos va a regalar una vueltecita. Esto es Black. Edgar Velázquez se encuentra aquí ante las cámaras de Mixman Films. Edgar, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Como siempre, cada vez que vengo aquí, increíble. Increíble el lugar, lo que era Pávaro ahorita es 3-3, o sea, increíble. La transformación del lugar como que convenció a todos. Me encantó, balcón, privado, el audio, la iluminación, la cabina, todo, o sea, increíble, increíble. Cuéntanos tu participación, todas las ocasiones que nos ha tocado grabarte, ha sido muy bueno set. Hoy como que te volaste la barda, ¿no? Pues, te conectaste con la gente rápidamente y pusiste el antro pues vuelto loco. Venía con la pila, venía un poquito cansado de Aguascalientes, pero bueno, me conecté, la gente se prestó, el lugar se prestó, la iluminación y todos ustedes, ¿no? La gente, la banda, todo súper bien. Algún saludo para Roger, para toda la gente que labora aquí. A Roger, muchas gracias por confiar en mí, por ser buen amigo. Aparte de ser una gente que me da trabajo, es un amigo antes que nada.
que creen en mí, que creen en mi trabajo y a la gente. A ellos les somos todos. Ok, el señor Edgar Velázquez presente aquí en Black. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, está súper chido el ambiente. Vengan a Black, está chingonísimo. La gente bien animada, los DJs pues increíbles y el lugar también está muy cómodo, ¿no? Sí, está muy padre. Les recomiendo que vengan aquí a Black, está muy chingón. ¿Eres de aquí, de la zona oriente? Sí, vivo aquí, voy también mucho a Barbata. Mándale un saludo a toda la gente. Los invito a que vengan a Black o a Barbata, está el ambiente de poca madre. Aparte de que se la van a pasar bien, van a ver a chicas como ella, nos va a regalar una vueltecita. Esto es Black y la fiesta continúa. ¿Cómo estamos, Allison? Muy bien, aquí disfrutando de la noche, ya que los que nos dedicamos a esto, a veces no tenemos oportunidad de salir, pero hoy sí, con todo, a reventarnos. Cuéntanos un poquito de tus sets que has estado subiendo a la red. Nosotros hemos tenido oportunidad de escucharlos, muy buenos, y bueno, dale la dirección a la gente, ¿no? Porque es muy importante que la gente siga conociendo el trabajo de todos. Ah, bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Elías Hernández, que siempre me ha apoyado en el trabajo, a la gente de Amnesia, que pronto estarás por allá, y pues a toda la gente que pues hace el favor de escuchar la música que nosotros proponemos, ¿no? Y pues agréguenme en Facebook, búsquenme como Allison Mar. Nos vemos. Ahí está, y nosotros seguimos escuchando aquí en Edgar Velázquez. Y ahora nos encontramos con el señor Metropón, quien es ahora parte fundamental y ha sido parte fundamental de lo que ha sido y lo que fue Pávaro y ahora es Black. ¿Cómo estamos, Metropón? Muy bien, amiguito, aquí disfrutando de la fiesta. El primer domingo electrónico y salió excelente, amigo. Pues próximamente vamos a seguir con los domingos electrónicos y de evento en evento vamos a traer buenos talentos, buenos DJs, DJs reconocidos, DJs internacionales, y vamos a hacer que los domingos sean clásicos aquí en ESA, para que la gente de los alrededores no tenga que andar saliendo al centro o al sur para divertirse un domingo. Vemos las instalaciones, que todo quedó súper bien, más amplio, con unas áreas específicas como es el VIP, como es un VIP allá abajo, bueno, una pequeña salita, lounge, todo el rollo, ¿no? La cabina quedó estupenda y bueno, pues ahora tratando de posicionar los domingos electrónicos, como tú lo dices. Sí, exacto. Se trata de tener ya una clientela para los domingos y creo que fue un buen inicio, más bien fue un buen inicio. Y pues aquí ya tienen una opción muy buena para venirse a divertir. Viernes, jueves de karaoke, viernes y sábado de fiesta y domingo electrónico. Muchas gracias, público, la gente que viene a apoyar a Black y a Marbata. Los esperamos jueves Marbata, domingo Black, viernes y sábado aquí en Black. Ok, nosotros seguimos escuchando a Tony Darkai. Oye, cuéntanos, ¿cómo ves el lugar? Me imagino que tú ya conocías Pavarolo, sí, claro. ¿Cómo lo ves?
Muy bueno el cambio, me gustó. Bastante, bastante bien. Como que otras áreas para con más comodidad, la cabina para ver a los DJs, todo bien, ¿no? Sí, mejor. Mándale un saludo a los empresarios por hacer esta transformación para que ustedes disfruten cada fin de semana. Roger, carnal, felicidades. Hoy está aquí en la inauguración del Black. ¿Cómo estamos, Tony? Bien, muy bien, aquí con mucha energía, pero que es domingo. Con mucha energía y pues ya listo para tocar. Nosotros pensábamos que no iba a haber gente en domingo y vemos ya el lugar lleno. Sí, no, es un gusto y una sorpresa siempre. Llegar y ver en domingo la gente que cambia su momento de descanso por estar aquí con uno, acompañándonos y bailando, es algo muy bonito. Hoy te presentas aquí en Black, ¿cómo ves el antro? Quedó muy bien, ¿no? Sí, yo lo conocí cuando era el Pávaro. Cuando era el Pávaro y pues, lo cerraron, lo remodelaron y muy padre. Yo lo veo muy padre, me gusta mucho el lugar. Y es la primera vez que toco aquí. Siendo Pávaro nunca toqué aquí, es la primera vez. Bueno, el lugar quedó muy bien, la verdad, las instalaciones, la cabina, como debe ser una cabina, ¿no? Al centro de la pista, que toda la gente los vea, porque ahora y desde hace ya algunos años, ustedes son los artistas y a ustedes son, se les está dando el reconocimiento a nivel mundial como debe ser. Sí, gracias a Dios nos dan el apoyo y nos dan el espacio y nos acondicionan para poder trabajar a gusto, y eso es esencial para el DJ. Hoy en día es esencial un buen espacio de trabajo. Es como el escritorio de un oficinista, es para nosotros lo mismo. Sí, claro, de antemano yo siempre agradecido por la invitación, por los RPs, los residentes, los de todo. Desde el que te da los chicles en el baño hasta el jefe de cabina. Yo siempre agradecido y un saludo enorme y un agradecimiento por invitarme a estar aquí con ustedes. Y ya con la transformación y la evolución de este lugar que lleva por nombre ahora Black, también aquí en la barra se preocuparon por hacer algún cambiecillo y bueno, incrementar lo que es la coctelería. Ahorita les vamos a presentar una bebida que se llama Colors, pero ¿qué creen? No nos van a dar la receta porque es receta ultra secreta y especialidad de aquí de la casa Black. Así que vamos a ver cómo es esta bebida que lleva por nombre Colors. De diversión ya inició operaciones. Black los espera cada fin de semana con lo mejor de la música. Queremos mandar un agradecimiento muy especial a los empresarios, quienes día a día se esfuerzan por ofrecer lo mejor para todos nosotros. Dentro de poco les traeremos la crónica de la presentación de Silvia Pleskova aquí en Black. Hasta la próxima.